Bienvenidos a Check. Hoy nos encontramos otra vez a La Gorra, no hay quien corra. ¿Dónde nos encontramos, señor? Nos encontramos en el Mercado 28, exactamente Los Jarochos. Lo número uno en restaurante, así como dice el spot. No se lo pierdan, va a ser bueno. Hoy tenemos un programa diferente, un programa bicentenario. Ya ves que todo es bicentenario. Shake, ¿por qué Shake no? ¿Por qué no somos nosotros bicentenarios también? Tenemos una parte, la segunda parte de Steffi en este momento. Cuando Steffi se fue, vamos a conocer un chico nuevo y también visitó un lugar muy hermoso que se llama El Corchal. El Corchal, tenemos la segunda parte, imágenes muy bonitas. Y hoy tenemos a la chica Belanova. Ya la perdimos, es oficial. We lost. La China ya se cree, pues la verdad, estrella de rock and roll. Pero China, tu parte, güey. También tenemos a Toribio, que sigue con su tratamiento de la ira. Lo está tratando, pero todavía no lo controla el todo. Un tratamiento que está tratando. Ándale, exactamente, China. Y esta vez, ¿qué es que se fue a la playa? Y podemos ver al Guaychivo, que bueno, tiene nuevos amigos. Calamarín. Le estamos diciendo que esto ya no parece una coctelería, sino un centro de piñatas o algo así. Piñata Los Jarochos los invita al Mercado 28. Así es, vámonos, esto es Shack, comenzamos. Bye. Estamos con, ¿cómo se llama este? Camaroncín, langostín, langostín, camarón, el camarón. Vestido de langosta. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Tenemos ahí de este lado atrás a Calamarcín, a Guachivín y la Chinín. Pues estamos todos completos. La semana pasada los dejamos picados con algo realmente muy padre que fue El Corchal, que no fue la presentación, pero lo que van a ver a continuación es algo realmente muy hermoso. Unas imágenes muy bonitas que Steffi estuvo ahí divirtiéndose, así que se le invita a toda la gente que vaya a conocer las partes que están aquí en Quintana Roo, que son en la verdad muy bonitas. Exactamente. Más contactamos a nuestros cuates, perdón, de Puerta Verde, que son los encargados de esto, la red, a los lugares que hemos ido, todo ha sido de Puerta Verde, realmente muy padre por esa gente que trabaja, para la gente que quiere visitar esos lugares. Vamos a ver esto y la sensualidad de Steffi. Nos esperan lugares nuevos, no se lo pierdan. La casa de la China. New dance! It's an old dance, come back again. Run, go tell your friend, it's a brand new design. Watch the girl, them bubble and wine. When them wine, make sure them not broke them waistline. Lord of mercy. Bueno, es que ya veo por qué siempre andas así un poquito desabrochado. ¿Puedo hacerlo también? Mire, yo también lo voy a hacer, mi amor, ¿no? Para que te sientas en confianza. Bueno, veo que hay mucha flora y fauna. De hecho, me acabo de encontrar una tía Gertrudis aquí en la entrada. ¿Qué hay de tantos animalitos acá? Bueno, los animales más sobresalientes que son los felinos. Hay el jaguar, acá se han hecho monitoreos de jaguar. Está el puma, está el ocelote. Y muchas aves de colores, como los trogones, los toro, calandrias, hay bastantes aves. Se dice también que por aquí abunda mucho el ave, el patuano, que está en peligro de extinción. Así que por favor, si lo ve, cuídelo muchísimo. Bueno, me comentas que vamos a agarrar esos kayaks de aquí atrás y vamos a ir al Corchal que está atrás de nosotros, ¿verdad? Sí, afirmativo. Tenemos los kayaks, son de dos personas, tenemos también las canoas. Se recomienda gente, no sé, un poco liviana, ¿no? De 100 kilos puede ser. O sea, que ese mastodonte no lo podemos llevar, ¿verdad? Sí, pesa 120 kilos, lo ponemos en un solo kayak. Perfectamente, bien. Yo creo que mejor lo vamos a dejar en un solo kayak. Pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, puedo ir contigo, ¿verdad? Claro. Touch the floor, whiny, whiny. To the beat, yo, whiny, whiny. Come on, yo, whiny, whiny. All the nice and decent fat body girl. Este es el famoso corcho que me dijiste. Esta es la raíz, lo que utilizaban nuestros abuelos para los flotadores de sus redes. Este árbol en la orilla de la costa se extinguió
porque nuestros padres inconscientemente empezaron a sacar la raíz y se fueron muriendo los pocos árboles que había. Solamente los lugares como estos, que están un poco retirados de la orilla del mar, conservan los corchos, ¿no? Pero la verdad es que sí está muy liviano, o sea, parece ser algo como muy fuerte y muy grueso, pero realmente no pesa nada, miren. Lo puedo hacer muchísimas veces y no pasa nada. Bueno, puedes tirar y puedes, sin ningún problema. Pues esta es la parte donde se pueden hacer monitoreo de lagartos. También hay varias aves, como la jacana, que es la que está haciendo ruido ahí atrás. Este es el jardín de los nenúfares, así le llamamos, porque son puros nenúfares. Todas esas flores blancas son nenúfares. Son flor de loto. Flor de loto, perfecto. Entonces esta es la parte... Aquí pueden ver las hojitas esas donde están los sapos, ¿verdad? En las caricaturas. Exactamente. ¿La puedes observar? La verdad que son muy curiosas y la verdad es que las tocas y están así como un poquito, están un poquito duras, ¿no? Así difíciles de hundir y la verdad que está muy precioso todo esto. Bueno, mi amor, creo que es el final de nuestra tan romántica cita. ¿No quieres decirme algo más antes de despedirnos? Sí, de que están invitados todos los que quieran venir al Corchal. Es un atractivo en realidad con pura naturaleza. Aquí no tiene metido pues prácticamente mano el hombre. Todo lo que hacemos tiene una capacidad de carga, no sobrecargamos el lugar, tratamos de mantenerlo limpio, no estar cortando nada que no se, si al caso se medio abre un tantito nomás para pasar los kayak, es todo, no quitamos ni ponemos nada, todo en su lugar. Yo estoy un poco triste porque, aparte que me mandaste a otro kayak, por cierto, que no te he dicho, pero dicen que es un poco peligroso. Los puedo voltear, ¿verdad? Sí, va a salir. Bueno, no importa. ¿Lo intentamos o no? ¿Qué dice? ¿No? El camarógrafo va a aparecer acá también. Pero nada más así tantito, ¿no? Ya me voy entonces. Hasta luego. Los pusiste a temblar. ¿Por qué? La verdad, ¿por qué se burlan de mi peso? La verdad es que he estado haciendo mucho ejercicio, mucho yoga. El yoga teacher me ha dado unas buenas clases. Bueno, hasta luego. Nos vemos en Tulum. Touch the floor, whiny, whiny.